Bienvenidos, bienvenidas, mis hermanos y mis hermanas, los padres de la iglesia y la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos dialogando con todos ustedes en estos últimos programas, mis hermanos y mis hermanas, el enfrentamiento que tuvieron los cristianos en el inicio de la iglesia para ir imponiéndose en los diversos estratos sociales y políticos de la cultura griega y romana de los siglos 3 y 4. Desde el inicio de la iglesia hubo grandes persecuciones y también grandes enfrentamientos entre la cultura que traía el cristianismo consigo y la cultura clásica, que llamamos clásica greco-romana. Y hemos estado mirando de modo concreto un documento, La Doctrina Verdadera de Celso, que se recoge en un libro de origen, el Contra Celso, y porque Celso estaba preocupado por la gran influencia que iba adquiriendo el cristianismo. Para Celso era necesario restaurar los fundamentos del sistema imperial romano, como era el ejército, la unidad del Estado, la religión tradicional y colaborar con el culto al emperador, porque rendir homenaje a él era señal de civilidad y negarse a darle culto era traicionar el imperio. Eso lo afirma con toda claridad en su obra Celso. La imagen que Celso nos transmite de los discípulos de Cristo es despreciable y hasta repulsiva, porque eran personas reclutadas entre las masas del pueblo y se muestran dispuestas a mentir según él. Pero además para él la quimera cristiana es un peligro público, porque ataca en las bases de la civilización a la que él, como filósofo y como hombre, se siente vinculado. Más todavía, es un verdadero ataque frente a la religión oficial que constituye la base de la unidad romana. El cristianismo está de alguna manera corroyendo las bases del imperio. El cristianismo para Celso es el principal enemigo del viejo mundo al oponerse a participar en el culto imperial. Presenta a los ojos de los ciudadanos romanos al cristianismo como la nueva y perversa doctrina que hace tambalear el fundamento religioso del poder. Según él, los cristianos no merecen participar en una sociedad en la que no tiene ningún interés por integrarse. Más bien deben ser tratados como elementos perturbadores del sistema. Este aspecto social es el objetivo principal de Celso y el que aparece en primer plano en su modo de argumentar contra la fe. La obra, el discurso verdadero, es un cambio completo en el panorama de la oposición del mundo pagano al cristianismo, porque hasta ahora las críticas habían sido puntuales, como se desprenden de la literatura apologética anterior, como es el testimonio de la apología de Atenágoras, hablando sobre el martirio de los cristianos de León hacia el año 170 después de Cristo, quienes fueron acusados de negarse a participar en ceremonias de cultos paganos, dedicarse a prácticas de canibalismo e incesto, y por tanto eran acusados de ateísmo, de ser ateo del sistema. En cambio, las críticas de Celso se circunscriben en el ámbito de las categorías filosóficas. Y aunque su principal objetivo no es de carácter intelectual, sino que intenta descalificar a quienes considera enemigos por cultos, analfabetos, y desea excluirlo y hasta eliminarlo de la vida pública como elementos subversivos. Para lograrlo, declara inadmisible algunos de los rasgos más claramente diferenciadores que presentaba la nueva religión en contraste con el culto pagano. Veamos algunos puntos de los que destaca Celso en su obra. Primero, la discriminación y su afán de exclusividad. Según Celso, los cristianos forman sociedades secretas, por tanto ilegales, pues se aíslan y renuncian al disfrute de las ventajas
que ofrece la civilización greco-romana. Su pretensión de exclusivismo es injustificada, porque Dios es universal, no es patrimonio de un solo pueblo o de un grupo determinado de personas. Y añade, Dios es impasible, no siente necesidades ni odios, no le puede ofender el culto a los demonios, que resulte inofensivo puesto que pertenecen a él. El Dios único y máximo puede recibir culto bajo diferentes nombres, Zeus, Zen, Adonai, Sebaoh, Amón, Isis, etc. Por tanto, el Dios de los cristianos no puede pretender ser único, dejando de lado a los demás, puesto que en el mejor de los casos es uno de tantos, de modo que los cultos a todos son compatibles y pueden perfectamente convivir con cualquier otro de los dioses. La pretensión de exclusividad arrastra consigo una rivalidad perniciosa que Porfirio, al amparo del movimiento sincretista, alentado por el emperador Aureliano, atacará más a fondo un siglo después, y que el cristianismo tuvo que abordar adoptando una postura tolerante frente al paganismo. Y en la ética, los cristianos no son superiores a los de los paganos. Desde el principio, los cristianos acusan a esto de llevar una vida de sensualidad desenfrenada. Y para lograr que la nueva fe gane en respetabilidad, traen a colación los mitos de los dioses y las obras de pensadores griegos, que son culpables, entre muchas otras aberraciones, de defender el canibalismo. Así pretenden los cristianos defenderse de los reproches de inmoralidad que le hacen sus enemigos. Para salir al paso en esta discusión, a la que ambos campos escriben argumentos paralelos, Celso argumenta que ambas éticas son similares. La doctrina de ofrecer la otra mejilla al adversario no es diferente a la de Sócrates, mientras que la doctrina cristiana sobre la humildad es una corruptela de la ética platónica. Celso tiene tanto más interés por dejar bien asentado este principio. Cuanto esta pretendida superioridad no se queda en algo teórico, sino que es utilizada como un arma de evangelización. De hecho, amparado en ella, los cristianos invaden las casas, enseñan a los niños y a las mujeres a abandonar sus familias y a irse a vivir con ellos, a obedecerlo para así ser felices. Celso está atacando una de las prácticas que tenían los cristianos de aquella época, puesto que en su gran mayoría eran esclavos, y al ser esclavo, por tanto, muchos de ellos eran los maestros, los preceptores, los pedagogos de los hijos de las matronas ricas de aquella sociedad, y por tanto de algún modo transmitían y evangelizaban y catequizaban lo que ellos experimentaban y vivían en su vida. Celso pretende quitarle eficacia a la evangelización al sostener que no existe ninguna novedad en la enseñanza de Jesús con respecto a los dioses y héroes de la mitología griega. Y así como Jesús nació de una virgen, del mismo modo Perseo, Danaés, así como Jesús hizo milagro, mucha gente también lo hizo, como Asclepio hizo lo mismo. La conclusión es evidente. Celso quiere demostrar que Jesús no es único, más aún es inferior a estas figuras y como también a otros, los cuales no son venerados como dioses. Entonces, ¿por qué debemos hacerlo con Jesús? Por el hecho de que alegue que ha resucitado. Celso ataca la unicidad de Jesús en dos frentes. En cuanto Dios tiene compañía, no es el único. Y aunque haya realizado milagros y haya resucitado de la muerte, y por otro, tiene compañía humana, porque existen muchos personajes semejantes a él y no recibe ningún culto a pesar de haber realizado grandes hazañas fantásticas.
Celso pretende desvalorizar la revelación cristiana al sostener que fuera del cristianismo, ya entre los antiguos, existían revelaciones de doctrinas excelentes. Y la pretensión que tienen los cristianos de exclusividad es ilegítima, porque está al margen de los cultos paganos. Celso ataca de manera frontal el proselitismo que desarrollan los cristianos con la promesa de salvación, aprovechándola con engaño para arrancar a niños del seno de sus familias. Esta es una acusación especialmente grave, ya que le costó la vida a Sócrates, presunto corruptor de la juventud ateniense, si se tiene en cuenta la fuerte autoridad de que gozaba el padre de familia romana, era el pater familia. Y en este sentido, la nueva religión, según Celso, rompe con lo establecido. No solo va contra los cultos aprobados, la autoridad del gobierno y la tradición, sino también contra las más ancianas de las estructuras y el más sólido baluarte de la sociedad, como es la familia. Esta táctica de Celso, como hemos apuntado, en consecuencia del hecho de que la iglesia ha comenzado a emerger socialmente y a reclutar sus adeptos no solo entre las clases populares, sino también entre las clases más elevadas de aquel tiempo. Así se explica que oriente sus escritos llenos de patéticas retóricas y medias verdades al desprestigio del cristianismo ante el Estado romano, instancia sobre la que reposa en este momento la responsabilidad de la estabilidad social. Celso está preocupado. Su escritura está impregnada de una clara ansiedad ante la posibilidad de que esta religión, una religión que él considera estúpida, perniciosa y vulgar, pudiera extenderse y hacerlo y herir a la misma Roma. Vamos a seguir profundizando en este tema en el próximo segmento, mis hermanos. Los padres de la iglesia en la televisión, hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer, Televida, el canal de la familia. Estamos profundizando en el texto, en el documento, Doctrina Verdadera de Celso, que es un libro que es recogido 70 años después de haber sido escrito por Orígenes en el Contra Celso. Y estamos analizando la postura que este filósofo sostenía en el siglo III. No es aventurado llegar a la conclusión de que su obra tuvo repercusión en la sucesiva oleada de persecuciones que se abatieron sobre la iglesia a lo largo del siglo III. Durante los imperios de Septimio Severo, Decio y Valeriano, Celso aporta un otro componente a sus argumentos anticristianos: el origen judío de la nueva religión. En su afán por hundirla, no duda en orientar hacia los cristianos argumentos tradicionales antijudíos. Y aun cuando en el momento en que escribe, las hostilidades del Imperio Romano contra este pueblo ya habían cesado más de un siglo antes, con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y su templo en el año 70 después de Cristo. Desde su posición de griego culto, puede Celso acusar a los judíos de bárbaros, pensando y apuntando a los cristianos. Ambos han renegado, los judíos de sus orígenes egipcios y los cristianos de sus raíces judías. Celso se niega de incluir a los hebreos entre los pueblos más sabios del mundo, como una clara táctica para desprestigiarlos y con ello a los cristianos, que así aparecen como un pueblo despreciable, de origen oscuro, que practica una religión irracional. Es sintomático que en su crítica al cristianismo no aporte los argumentos anticristianos que circulaban entre los judíos y de los cuales tenemos noticia a través del diálogo con Trifón de San Justino.
Es posible que no los conociera, pero lo más probable es que no lo utilizara por una razón obvia. Estaba más interesado en identificar a ambos que en superarlo. Su estrategia era totalizadora. No quería dar ninguna legitimación a sus adversarios judeocristianos, a quienes combate en bloque y marquina sin matices. El ataque de Celso se debe a que el cristianismo está logrando una integración en la sociedad pagana. Por una parte, los cristianos adoptan o al menos toleran creencias y prácticas culturales que encuentran en el paganismo. Y por la otra parte, se esfuerzan por demostrar que es compatible con la fe cristiana. El cristianismo estaba evolucionando de un estado de aislamiento a la integración social e intelectual de la cultura pagana. Estaba viviendo una cuota de conversiones elevadas que hacían desaparecer con rapidez no solo la barrera entre creyentes y paganos, sino la que existía entre la iglesia y la sociedad civil. Por esto a Celso le parece necesario rechazar públicamente la pretensión cristiana de que sus creencias eran dignas de aceptación. Además, los propagadores del Evangelio han insistido desde el principio en que su fe era una alternativa plausible a la religión pagana. Pero hacia el año 200 habían pasado a presentar la cristiandad como una culminación lógica de la filosofía y de la cultura helenística. Para Celso esto es un fraude inadmisible, porque esas dos visiones son contradictorias totalmente para él. Le parece inaceptable la pretensión cristiana de acogida en el seno de la sociedad pagana, por lo que es una alarma lo que él pretende realizar. Que lo haga esgrimiendo la bandera de la filosofía pagana. La fusión de ambos credos le parece un juicio, un ejercicio intolerable, una afrenta contra las más elementales reglas del sentido común y del pensamiento. Pero por eso su mayor esfuerzo va en esta dirección: impedir que el cristianismo se convierta en una escuela filosófica. Su teología polemiza con el cristianismo en el sentido de que cada persona y pueblo debe seguir dando culto a sus dioses tradicionales. Por el contrario, los cristianos son apóstatas no solo del judaísmo, sino de las religiones tradicionales de cada región. Celso descalifica al cristianismo frente a los paganos porque es monoteísta y frente a los platónicos porque es exclusivista. Mientras platónicos y paganos puedan coexistir pacíficamente, los cristianos no se pueden integrar en ninguno de los dos sistemas teológicos. Veamos, hermanos y hermanas, la respuesta que le dio Orígenes a Celso. ¿Cómo les respondió y con qué categorías se enfrentó Orígenes a Celso? La respuesta de Orígenes se produjeron 50 años después, alrededor de los años 40 del siglo III, cuando ya Celso había muerto, pero causó gran consternación entre los paganos, que por ese motivo recurrieron al Estado como garante de sus tradiciones y de sus bienes. Este debate, por tanto, rompió el marco de una polémica personal para convertirse en un paradigma de los motivos por los que los partidarios de la religión tradicional odiaron al cristianismo y se suscitaron tantos conflictos sangrientos. No nos ocupamos aquí de los intentos del poder imperial por frenar la expansión del cristianismo por la fuerza, de lo que son muestras las persecuciones desencadenadas por Decio en los años 249-251, la de Valeriano en el 253-260 y casi medio siglo más tarde por Diocleciano en el año 284-305. Todas ellas tenían como objetivo restablecer la unidad religiosa del imperio.
Lo que nos importa es la reacción intelectual del paganismo, que ya a partir de Marco Aurelio había intentado reformar su modelo de religión para poder combatir lo que le amenazaba. Ese combate se centra en primer lugar en la creación de una figura que pudiera contrarrestar la figura de Jesús. En este contexto surge, a comienzos del siglo III, Filostrato, el segundo de los tres sofistas emparentados del mismo nombre, que vivía primero en Atenas, luego en Roma, y quien pone por obra este intento a través de su Apolo de Tiane, escrito por encargo de la emperatriz Julia Dogna, esposa de Septimio Severo, que murió en el 217 d.C. Este Apolonio vivió en el siglo I de la era cristiana. Era capadocio, que se había hecho famoso en su patria y en Siria por su modo de vida, sus dones como tamaturgo y vidente. Practicaba un régimen de vida vegetariano, se vestía de lino, evitaba la lana, producto que procedía de animales. Nunca se bañaba, se dejaba crecer la barba y los cabellos, era casto, predicaba el respeto a los dioses, a quien no quería que se ofrecieran sacrificios sangrientos, sino solo oraciones. Se decía también que estando él en Éfeso, había anunciado la muerte del emperador Domiciano, precisamente en el momento en que éste fue asesinado en Roma. Se le atribuía diversos escritos, entre ellos una vida de Pitágoras, una colección de recetas mágicas. Este personaje, que para algunos, como Luciano de Samosata, no pasaba de ser una figura ridícula y hasta despreciable, vino a ser un héroe de la leyenda para Filostrato. Y en su obra este personaje se convierte en una especie de Jesucristo, dotado de una naturaleza superior y casi divina, y cuyos actos y palabras evocaban la del Hijo de Dios de los cristianos. Un breve elenco de esos paralelismos: el niño Jesús a los 12 años en el templo entre los doctores, Apolonio con 16 años atrae a la ciudad de Gea visitantes de todas partes del mundo. Jesús es incomprendido por sus mismos discípulos. Apolonio se ve abandonado por una parte de los suyos cuando emprende el viaje a la India para conocer los sabios orientales. Apolonio entiende todas las lenguas del mundo por un don semejante al que recibieron los apóstoles en Pentecostés. Se cuentan de él hechos portentosos como este, que evoca la resurrección de la hija de Jairo en el Evangelio de Marco. Aquí habla de que Apolonio, una muchacha nubil, pasaba por estar muerta. Su prometido seguía el cortejo fúnebre dando gritos, como sucede cuando se trunca la esperanza de un Himeneo, y toda Roma lloraba con él, puesto que la joven era de familia consular. Apolonio, que se halló testigo de este duelo, exclamó: "Depositen en el suelo ese lecho. Yo me encargo de enjugar vuestras lágrimas." Y no hizo más que tocar a la joven y murmurar algunas palabras. Y al instante esta persona, a la que se había creído muerta, pareció salir de su sueño. Dio un grito, volvió a la casa paterna y como Alcestes, devuelto a la vida por Hércules. Igualmente, como el apóstol de los gentiles, Pablo, entre algunas cartas a diferentes comunidades ciudadanas, con diversos consejos y exhortaciones. Su vida acaba en una especie de apoteosis, liberándose de la cárcel, como hizo Pedro en los Hechos de los Apóstoles, y luego subiendo al cielo. Era evidente que estaban tratando de realizar un personaje que pudiera competir con Jesucristo. Vamos a seguir dialogando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, en este tema, en nuestro próximo programa. Que el Señor me les bendiga, me les colme de su gracia y les llene de todos sus bienes.